Inicio, inicio, inicio. Energía que hay acá, no puedo creer, impresionante cómo se siente este poder. Uf,
aplauso para usted, loco. Señoras y señores, y ahora vamos con los jurados de esta noche. El primero que voy a presentar, y antes de presentarlo, le quiero agradecer por tomar la iniciativa junto a Abraham de hacer este evento God Level, porque si no fuese por él, que es una de las causantes principales de que este evento surgiera, y por sobre todas las cosas, por hacerlo aquí en Monterrey, quiero que le demos las gracias con un fuerte aplauso por traer este evento aquí en Monterrey, damas y caballeros, a este jurado. Un fuerte aplauso para Omega. También. Un fuerte aplauso para Omega, che, gracias. Gracias por traer el evento aquí, Gracias. Ok. El próximo es un representante fuerte y peleando muy fuerte desde Puerto Rico, también de Estados Unidos, como un gran grupo de movimiento hip hop en Puerto Rico, muy grande. Así que un saludo especial para todos nuestros hermanos en Puerto Rico que lo están viendo. Movimiento donde hay mucho trap, reggaetón, él metido en el freestyle, el hip hop, subiendo la bandera del freestyle, representando a Puerto Rico, a Estados Unidos y por sobre todas las cosas, al freestyle en habla hispana. Damas y caballeros, dos veces campeón de Red Bull Batalla de los Gallos en Puerto Rico, gran representante de los indios taínos, pero más allá, un gran guerrero del freestyle de habla hispana. Demos un fuerte, fuerte ruido, damas y caballeros, a Jorge, el cacique del para Monterrey, señor director, hay un plano ahí, mirá. Mirá la pincha que trajo para Monterrey, Se lo merece que nos quede ahí con la final, Señoras y señores, el próximo, yo también te amo, te juro que te amo, gracias. Noche, porque en España no están viendo, solo la gente de España que ya es tarde y lo está viendo en casa. Gracias por hacerlo la guante. El próximo jurado, damas y caballeros, también de México, para mí un grande de la cultura hip hop, porque hace mucho viene peleando por ese estandarte, no solo en la parte artística, sino como movimiento cultural impactando a la sociedad en el cual se basa este valor del hip hop, que es social, como una de sus ramas principales. Un tipo, un vocero de las necesidades de los barrios y para mí un gran representante de este movimiento. Un jurado que tuvo el placer también de competir y sabe lo que es estar en la arena de las competencias y con un gran criterio. Damas y caballeros, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a... Quisiera que lo recibamos con el mismo cariño que recibimos a todos. Alguien que viene muy, de muy lejos,
que hace un contenido muy sano en las redes sociales para hablar del hip hop, de la cultura freestyle y su movimiento. También un ex competidor en batalla de freestyle, así que conoce muy bien esta materia, estando también arriba del escenario. Señoras y señores, de lejos, de Europa, lejano de Latinoamérica, pero no deja de ser un hermano de un movimiento, un hermano de esta cultura. Por eso quiero que recibamos, damas y caballeros, con un fuerte, fuerte, fuerte ruido para F.J. a presentar al próximo jurado. Lol. Él es de acá, es de este barrio. Lol. Es local, pero no local por ser de Monterrey. Es local por el simple hecho de hermandad con la cultura hip hop. Hace muchos años, muchísimos años, que viene peleando por este movimiento. Hace muchísimos años viene representando la cultura del hip hop en las calles de México, cuando todo esto era solamente una utopía. Señoras y señores, un caballero del house, un caballero de la rima, un caballero como persona, colega, amigo, compañero, y en esta noche, haciendo el papel de jurado, quiero que reciban con un fuerte, 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 fuerte ruido para Sergio es hostil, el público no hace ruido, el público no apoya. No sé, Sergio, ¿es verdad lo que están diciendo? ¿Qué? Contame vos. Monterrey, solo les voy a decir una cosa. ¿Van a permitir eso? Basta de preámbulos y vamos a ir ahora sí a lo que vinimos. Pero antes que nada, vamos a presentar a los teams. Pero señoras y señores,